Bueno, ya retomamos la segunda parte del Tomás, del Tomás, no, o sea, del programa con Tomás Pérez Saúl, gestor cultural, que ya lo tengo aquí sentado y que se descojonó de mis errores. Ay, no pasa perdón, nada, no pasa perdón nada. Por la palabra que acabo Guay, de Dios, decir. Socorro, que va a ser lo próximo. Bueno, Tomás, ¿qué tal estás? Muy bien, un poquito cansado porque del tute de ayer. Esta maratón en la que nos hemos visto todos involucrados. Está pasando factura y yo creo que sí, que es un poco cansado todo, tanta presión, tanta actividad frenética en tan poco tiempo, te acaba cansando indudablemente, porque quieres estar a todo y las horas del día son las que son. Son las entonces que son. Se las tienes que retirar del sueño y claro, al final después de 4 o 5 días estoy empezando a estar cansado sí, ya. Sí, no me extraña nada, además tú que no paras, ya pasaron una Semana Santa, ahora te queda bastante para un buen descanso. Queda, yo espero que en julio, yo por primera vez en muchos años... Has dicho que para. No tengo nada y ni me han llamado para nada y estoy intentando dejarlo ahí quieto, parado, a ver si es verdad. A mí no me gusta coger vacaciones en verano, porque prefiero otra temporada. Pero me da igual, sí, o sea, sí, no me extraña, julio, no me extraña. Y que venga todo el viento que quiera venir, que me da lo mismo, con tal de parar un ratito, pero bueno, bien. Bueno, Tomás, la agenda es brutal. Esto, no, esto ya no es una agenda. No es agenda, esto es un libro entero y muchísimas actividades. Vamos a intentar resumir las más importantes. Hoy, por ejemplo, tenemos conciertos en el Reducto pues a todas las horas. Vamos a empezar por el Iván Ferreiro. Por el Iván de Ferreiro, yo creo que ya con la carta con la carrera que ya lleva 8 discos publicados, es una ocasión estupenda para poder asistir a un directo. También va, es el último, que es a las 10. Es a las 10, previo está el concierto de Mucho, que yo no los conozco, me han hablado, apenas he visto unas poquitas cosas de ellos y tal, pero esa mezcla entre el rock, el pop y el rhythm and blues a mí me seduce bastante. Yo creo que es una buena oportunidad también para quien no conozca, que se acerque y los descubra, ¿no? Vale, esto es justo antes. Eso es justo después, antes. Después, en el hotel, por si a alguien le interesa, tenemos ahí un al lado, concierto de piano. De piano, de Yasuyo. También, justamente antes de todos los conciertos. Justo así, antes de todo empiezo. Podemos hacer triplete y empezar por uno y acabar en el otro y tal. Entonces, un concierto de piano exquisito, Yasuyo es una pianista fantástica. Y entonces yo creo que es bueno. Siete y media. Una noche de música que puede ser muy, muy interesante. Y justo antes de del concierto de piano tenemos una conferencia de Fernando Savater en la Fundación César Manrique a las 7. Esto es uno de los actos de los actos que convoca la Fundación César Manrique dentro de su programación cultural con motivo del centenario. Y yo creo que tener personalidades del calado de Fernando Savater o de todos los que aparecerán a continuación es una oportunidad fantástica que tenemos en esta isla de acercarnos a gente que con su pensamiento, con sus propuestas, van modificando de alguna manera el curso de la historia, porque van dejando huella su opinión, cuando son gente versada y gente sesuda, modifica la conducta porque nos hace reflexionar, entonces vamos caminando de alguna manera en conjunto. Y siempre es muy interesante escuchar a esta gente. Muy bien. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Y eso es en Taiche, en el Tarot Taiche. Exactamente, en la fundación. Después, antes, por si tienen niños y quieren estar, hay un espectáculo infantil de circo y teatro en el Centro Sociocultural de La Somada. Sí, de esto tengo poco dato, pero bueno, yo creo que es una actividad orientada hacia los niños. El mundo del circo yo creo que a todos nos ha fascinado desde que somos pequeños, ¿no? Porque es ese espectáculo en directo, divertido, cada vez están desapareciendo más los animales de los circos, y entonces hay un circo, me parece... Pero fíjate, hay un circo que no estoy seguro si es en Canadá o donde es, que han sustituido todos los animales por proyecciones holográficas de una calidad extraordinaria. Claro, es que yo creo entonces que es un espectáculo visual precioso, que vale la pena ver como espectáculo, sin dejar de ser circo, el circo evolucionado. A mí me porque gusta eso mucho de estar con el látigo o dominando al animal para hay que haga... Tal, que puede, se puede realizar debajo bien, de una carpa... Estuvo bien en su día, era una cosa exótica. Toca evolucionar y se evoluciona. No teníamos posibilidades de conocer animales exóticos si no era por los zoos o por los circos, pero hoy en día, entre que lo que viajamos todos y las redes sociales y las televisiones, todo el mundo tiene oportunidad de conocer de cerca la vida de esos animales y que se queden en su espacio, en su naturaleza, que es donde tienen que estar. Perfecto. Después también esta tarde tiene Miguel Aguerralde la presentación de su último libro en la librería Fajardo. Exactamente, es una novela ambientada en Yaiza que mezcla amor y misterio.
Miguel Agarralde, me gusta decir, tiene un cierto gusto por el misterio y por la novela negra, sí, y por la parte oscura y tal. Pero a mí me interesa mucho como narrador, ¿no? Porque incluso él es profesor de, sí, de primaria, docente en Playa Blanca. Entonces sus alumnos tienen mucha curiosidad por su novela, por su producción literaria. Pero claro, hay algunas cosas que todavía, digamos que no son recomendadas para niños muy pequeños y tal. Pero ayer, cuando Ida Vitali recibía el premio, el premio Cervantes de las, sí, letras, decía una cosa interesantísima y tal, que decía ese, lo de las lecturas graduadas para los niños, dice, hay que borrar eso del mapa, hay que dejar que los niños se acerquen a todo, aunque no lo entiendan, porque es precisamente cuando no entienden, que les cuando entra la curiosidad. Les entra la curiosidad. Pues me parece muy y acertado. Entonces me parece una reflexión, digo, oye, pues sí. Porque si te lo dan Tomás Cao para tu edad, sí, bueno, pues te lo lees, te entretienes y ya está. Pero si hay cosas que no entiendes, te van a apretar la cosa ahí, buscarlo, porque hoy vas a intentar investigar, ¿no? Muy Entonces, bien. Yo creo muy que... Muy acertado. Bueno, mañana viernes más seguimos conciertos. Bueno, es que tengo una lista de conciertos increíbles. En San Bartolomé, en Arrecife... Venga, vamos a empezar por dónde quieres que empiece. Pues nada, por San Bartolomé mismo, que el concierto de Funambulista, que también es otra propuesta musical para gente que, bueno, que quiera conocer, pues, todo. Es una oportunidad singular la que tenemos ahora de tanto concierto para acercarnos a un montón de músicas diferentes, aparte de las que a nosotros nos puedan gustar de manera natural, porque Maru Cabrera, pues me gusta Maru Cabrera y me voy a un concierto, pero es que además esta funambulista que no lo conozco, pues me voy a ver qué hace, y a ver qué canta, y a ver qué toca, y a ver qué música son las... Es una oportunidad fantástica porque todos estos conciertos son gratuitos, que si los Increíble. Tuviéramos que pagar, nos costaría muchísimo dinero. Vale, esto es a las 9 en el Teatro de San Bartolomé, el viernes. El de Maru Cabrera es a las 8:30 en Arrecife, en el Reducto, y luego viene el de Taburiente, que es a las 9:30. Y un las... grupo ya mítico de La Palma, que yo creo que por lo menos nosotros que tenemos una edad, los conocimos. Es un planazo la noche del viernes, tengo que decirte, me gustan todos. Y Taller Canario. Y Taller Canario a la canción, exactamente. Yo creo que ese conjunto yo creo que va a ser una oportunidad única para los que los conocimos, volverlos a disfrutar. Y quienes no lo conocieran, pero hayan oído hablar de ellos, padres que tengan hijos adolescentes o ya entre los 20 y los 30 años, que posiblemente no hayan oído hablar de Taburiente o no conozcan y tal, pues que aprovechen y vayan. Y es un buen momento para compartir en familia. O sea, hay generaciones ahí que podemos disfrutar unos y otros de esa música, ¿no? Muy bien. Después, en el Teatro de Tías hay un monólogo de El humor Goyo tiene Jiménez. Que estar siempre presente porque si no estamos perdidos. Yo creo que cualquier clase de humor, todo humor, siempre que sea de alguna... Hay un cierto tipo de humor, y últimamente ha salido también ahí en las redes sociales algún tipo de humor. Mira que me gusta todo el humor, pero desde el respeto. O sea, métete conmigo, pero no humilles, no, si la burla que sea una burla de la que yo también pueda participar, porque si no estás hiriendo, sí, y ahí la cosa malsana y tal, ¿no? El espectáculo que tiene Goyo Jiménez, el I Want to Live in America, bueno, él se ha convertido en un personaje dentro del mundo de los monólogos y ha encontrado su huequito, porque con tanta oferta de monologuistas, muchos se repiten, nos parecen este el mismo que el otro. Cuando logras destacar y convertirte perfectamente ya en un monologuista con un estilo, que es lo que le ha pasado hoy, desde cuando empezó, yo le he ido más o menos siguiendo la pista, y cuando empezó era, pues hacía monólogos, pero como hacía monólogos, Tanta gente, ¿no? Pero él fue encontrando su hueco, y esa cosa que tiene con el cine americano, con el modo de vida americano, le hace especial. Que además él se ha encargado de que nadie se lo copie, porque cada vez que alguien intenta hablar de América, él sale por medio, no, eso es mío. Es de mi terreno. es de mi terreno, entonces me parece muy divertido. Oye, el viernes es una programación increíble, difícil seguirlas todas y quedarte con lo que quieres. Muy bueno. Sí, vamos a estar un poco con el alma dividida, porque no llegamos a todo, indudablemente, se nos acumula el trabajo, ¿no? Vale, para el sábado 27, un montón de rock en la playa del Reducto también. También van a estar ahí Ataúd Vacante, otro grupo de rock, pues para mí la gente más joven no los conocerá, pero nosotros sí, porque además los conocimos y los disfrutamos, porque son de nuestra generación, y también va a estar Inadaptados. Claro. O sea, yo creo que hay
para todos los gustos. Ajá. Pero aunque no te guste el rock, yo creo que es una oportunidad única de acercarte y verlos porque forman parte de nuestra historia musical, de la historia musical de Canarias, de la historia musical de este país. O sea que yo creo que es bueno que nos acerquemos y por lo menos escuchemos un par de temas, que seguro que si empezamos a escuchar un par de temas, al final nos acabamos el concierto entero. Vale, en el Convento Santo Domingo, a las 9, el Festival de Copla de Guanapay, Copla, ¿se sí, llama? Sí, Guanapay, exactamente. En esta vez se llama Al Son de las Ocho Islas. Y es una parranda que va a reunir a solistas de toda Canarias para y tocadores de las agrupaciones folclóricas, pues, más orientado hacia el público al que le gusta el folclore, digamos, con un abanico de cantantes y de músicos que va a estar también muy estupendo. Muy bien. Y también, luego, para seguir en la onda, el domingo va a haber una tarde de timples con Toñín Corujo, Alexis Lemes, José Vicente Pérez, Benito Cabrera, El Colorado, El Palmero. O sea, vamos a tener, pasamos del rock al folclore. Muy bien, y para el martes 30, que es previo a un día de fiesta, tenemos también unos cuantos conciertos en el Reducto. En el Reducto, en esta ocasión, nos toca el soul, el jazz, la música latina, el house, con el de Brooklyn Funk Essential, con JP Bimini and the Black Belts. Yo creo que son otros grandes grupos del soul, del funky, que nos van a hacer bailar, que nos van a hacer... yo creo que es eso, que tenemos la oportunidad de ver diferentes estilos musicales seguidos uno detrás de otro para poder comparar y poder disfrutar, ¿no? Y ver si, pues mira, hay mucha gente que no conoce los ritmos del soul o del funky. Sí, han oído hablar del funky, pero no saben exactamente identificarlo. Entonces, son oportunidades fantásticas, aparte, de muy buenos grupos todos, vale, ellos. Y dejando la música, tenemos la presentación del manifiesto Salvemos la Isla de Lanzarote el mismo día, martes 30, a las 7:30. Esto es en la Sala José Saramago, en la plazuela. La sala pertenece a la Fundación César Manrique y es otra de las actividades de la programación de la Fundación con motivo del centenario, que también, pues bueno, yo creo que va a ser una ocasión de tomar un poquito más de conciencia, siguiendo la estela y el legado de César, del territorio tan frágil en el que habitamos, ¿no? O sea, todo el mundo, a día de hoy, a nadie se le escapa que Lanzarote es una isla maravillosa en el aspecto, digamos, paisajístico, gracias a la figura de César, indudablemente. No porque César la haya modificado, sino por lo que decimos todos, César nos enseñó a ver esa estética, esa maravilla, esa belleza que había en este paisaje y tal. Pero esta es una isla pequeña, la presión urbanística y la presión del turismo es la que es, tenemos 3 millones de visitantes al año, en una isla que tiene 120 y 140 mil habitantes. O sea, tenemos que cuidar mucho este entorno si queremos, primero, seguir viviendo en estas condiciones y que la cosa no empeore, y segundo, dejarle un legado tal como César hizo con nosotros y nos dejó un legado fantástico, que nosotros seamos capaces de dejar un legado a las futuras generaciones. Porque si no, creo que estamos todos perdidos. A partir de julio, la isla de Formentera va a limitar el número de excursiones al día y de la gente que entra al día. Es que es una cosa, o sea, todos nos alegramos mucho del progreso y de que estemos todos en mejores condiciones, sobre todo si comparas con lo que era Lanzarote los años 50. Supuesto, o sea, claro. Salimos de una miseria espantosa, pero tenemos que poner un límite porque esta isla no soporta. Yo en ocasiones veo a los políticos diciendo que, enorgulleciéndose de los 3 millones de visitantes que tiene la isla. Te digo, bueno, ¿y a cuántos quieres llegar? O sea, estamos entrando en barrena ya directamente. Esto, hay un punto de no retorno. O sea, se abre la veda y que lleguen 10 millones de visitantes al año. ¿Quién? No. Porque entonces esta isla deja de ser lo que es. Bueno, justamente hablando de política, hoy Tomás me trae una recomendación literaria muy adecuada. Ya me había olvidado de la muy adecuada, sí, lo estoy haciendo un poco rápido, me van a disculpar, sí, pero sí, si no, sí, no sí. Llegamos. Muy adecuada para estos días. Mamá, quiero ser político. Mamá, quiero ser, como mamá, quiero ser artista, pero mamá, quiero ser político. Esta publicación de Sandra Mir y de Gabriel Cruz ya tiene unos añitos, me parece que fue publicada en... 2 años antes de las elecciones anteriores, o sea, hace 6, 7 años, hace ya que fue publicada. Y, pero bueno, sigue estando vigente, porque a día de hoy, con todas las polémicas y a escasos 3 días de unas elecciones, bueno, y dentro de un mes otras elecciones otra vez, yo creo que es muy conveniente que nos echemos unas risas y que reflexionemos sobre esa gente que llega al poder político sin tener preparación, sin tener formación, sin tener criterio, que quizás sea de todos lo peor, y que como no tienen a dónde volver cuando se les acaba el mandato, se agarran
como una garrapata al sillón, porque es la única manera que tienen de sustento, porque quien tiene una profesión, tiene una formación y ha trabajado, dice, bueno, pues me voy a presentar a las elecciones, voy a dedicar un tiempo a lo social, a compartir con los ciudadanos y a hacer de la parte del partido que quieras, que eso a mí me da igual. Y luego, cuando eso se acabe, yo tengo a dónde volver. Pero si yo no he trabajado, si no he cotizado nunca, si me han regalado la titulación académica, como estamos viendo durante el... ¿A dónde vas a volver cuando esto se acabe? No tiene sitio. Entonces es normal que quieran agarrarse. Ahí aparecen las familias, aparecen las maneras de llegar al poder de algunos, aparecen las puertas giratorias, ahí aparece todo. Yo digo que es un libro humorístico porque desde el título es así y tal, pero lo que se nos cuenta es todo cierto. Sandra es una periodista que ha investigado y todo lo que aparece en ese libro está contrastado y es cosas que han sucedido en nuestro entorno con políticos que todos conocemos. Entonces no estaba mal, en esa jornada de reflexión que tenemos pasado mañana, vamos echarle a reflexionar y echarle un vistazo. Yo lo voy a buscar, desde luego. Mamá, quiero ser político. Bueno, ¿qué te parecieron los rápido los debates? ¿Los viste o no los viste? No los asistí porque digo, primero no tenía tiempo y digo, y segundo me voy a enfermar, entonces digo, pues no los veo. Y al día siguiente por la mañana vi las opiniones de todo el mundo y tal. Yo creo que esto a día de hoy, si bien es verdad que aquellos debates que nosotros tuvimos la oportunidad de ver cuando entrábamos en democracia eran interesantes, a día de hoy se han convertido en un show, en un espectáculo. Y a mí no me interesa, no me van a convencer de nada. Eso que dicen luego de quién ganó el debate, los debates todos, no se ganan. Claro. Esto no es un combate. Hay que contrastar ideas desde la educación, desde el respeto, no con una sarta de mentiras. Bueno, una risa me eché. Sí, bueno, supongo que sí, que habrá momentos para la risa. Hay momentos para la risa durante y después, porque la cantidad de memes que he visto yo, impresionante. Dio para mucho. Bueno, lo que sí es cierto es que hay que ir a votar, este domingo nos sí, toca. Sí, eso es fundamental. Quieran, pero hay que estar ahí. Yo estoy ya en la línea de que lo de votar debería ser obligatorio. Que me perdonen por aquello de la libertad, pero llega un punto en que dices tú, bueno, yo creo que estando en la situación en la que estamos, yo creo que sí, que tenemos la obligación. A ver, ya esto es un tema largo, no estamos aquí para esto, pero... Yo he sentido muchas veces la necesidad de no hacerlo, porque sí, estoy no, muy desengañada. Sí, exactamente, yo creo que además... Y por no creer en el sistema actual... Esa es la libertad que todos tenemos, pero yo creo que es conveniente que nos levantemos de nuestra casa, que vayamos a las urnas, que opinemos y que entre todos, o sea, que no haya un 50% de la población que no vote. Porque entonces tenemos un problema, algo está fallando verdaderamente, ¿no? Bueno, ya comentaremos la próxima semana cuántos han votado y cuántos no. Gracias, Tomás. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si mi compañera Andrea vendrá a hacerme una avanzadilla. No la tengo, vale, no pasa nada. Vale, pues lo paso yo mismo. No sé si recuerdan que ayer nos adelantaba el reportaje que nos traía hoy acerca de la ruta manriqueña en Arrecife. Ya lo tiene listo y lo vamos a ver para finalizar el programa de hoy. Yo con él me despido y les emplazo a la próxima semana. Sean muy felices. Entonces yo desde que era muy pequeñito estaba desnudo corriendo como un animal salvaje en una playa como la playa de Famara, que tiene 8 kilómetros, 400 metros de anchura, con una arena impecable como un espejo reflejándose los acantilados de Famara. Yo desde niño estaba fascinado ante la gigantesca belleza de la propia naturaleza de Lanzarote. Sale corriendo y tú no la ves, la vida no espera. Y deja escrito en algún papel que no se apaguen las velas. Yo ya hace tiempo que perdoné y los besos me llevan. Me van diciendo que tengo que volver a los abrazos que quedan y todo cambia. José San Manrique, el hombre que consiguió poner en el mapa a Lanzarote y apostar por sus recursos, incluso sacarle potencial a nuestro sol de una manera sostenible y digna.
Quienes lo conocían lo comparan con la pasión en movimiento, con la búsqueda intensa de mejorar las cosas y la valentía de sobrepasar los límites. Es lo que he querido y tengo. Odiaba la mafia especuladora. No le gustaba el turismo de masas porque apostaba por un turismo de calidad, un turismo que respetara el entorno de la isla y apostara por sus raíces. En una pared que no, que nada vale la pena. Yo ya hace tiempo que lo dejé y los besos me llevan. Me van diciendo que tengo que volver a los abrazos que todo cambiará si quiere. Mi vida cambiará. Para muchos y muchas, él es la isla entera. Artista activista que no solo dejó su huella en los jameos del agua, en el jardín de cactus o en el mirador del río, sino también en su ciudad natal, Arrecife. César se centró en darle vida a la capital. Todo el centro de Arrecife tiene sus huellas, empezando desde el castillo de San José hasta la rotonda del Gran Hotel. Por su cumpleaños queremos recordar, subrayar las obras de Manrique en su ciudad, Arrecife. La primera parada es el castillo de San José. Ya sé que quizás hablar de la historia de este sobra un poco, pero como yo nunca fui buena en hablar alto y claro, mejor que lo haga nuestro compañero, Mario Alberto Perdomo. Mario, estamos en el primer punto de la ruta manriqueña, castillo de San José, pero ¿qué relación tiene con César Manrique? El castillo de San José, Andrea, es sede de un museo internacional de arte contemporáneo. Se inauguró en el año 1976, por iniciativa de César Manrique, quien desde muchos años antes soñaba con la posibilidad de crear en Lanzarote un museo de arte contemporáneo. Él era fundamentalmente un pintor, estaba vinculado a las vanguardias plásticas españolas. A su regreso de Nueva York, donde ya era un artista pues, bastante consagrado, sueña con esta posibilidad. Esto es una fortaleza abandonada. Su misión es, originalmente era proteger la ensenada portuaria que aquí nos ocupa, lo que es hoy el Muelle de los Mármoles, la entrada de Nao. Y cuando dejó de tener una importancia militar, cayó en desuso y esto se convirtió en el excusado de esta zona del puerto. Estaba muy abandonado, muy deteriorado. Acometió la restauración del castillo, acompañado por Luis Morales Padrón, entonces encargado general del Cabildo, y concluyó con lo que hoy conocemos como Museo Internacional de Arte Contemporáneo. ¿Qué significó que hoy en día, bueno, en su momento, que un museo como tal se instalara aquí, en el Castillo de San José? Pues tú eres un poco joven, pero si preguntaras en tu casa, te dirán que en 1976 Arrecife era una ciudad pequeña, Lanzarote era una isla pequeña, que comenzaba a abrirse al mundo. Un poco antes él había inaugurado el Centro Polidimensional Almacén en Arrecife, un centro privado dedicado a las vanguardias, a la cultura contemporánea. Y este castillo ejerce un poco la misma función de abrir, o nos permitió abrir nuestra mirada al mundo de la plástica contemporánea, básicamente española. La colección pictórica y escultórica que hay aquí es básicamente de pintores de su generación, de los años 50. Pero a nosotros nos permiten, que no habíamos visto pues, un museo de arte contemporáneo ni nada parecido, salvo algunas exposiciones, empezar a entender qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo, o al menos en este país, en el ámbito del arte. Nos abrió las mentes. Vale, pues muchísimas gracias. De nada, Andrea. Si el miedo te llega y deja escrito en una pared que no, que nada vale la pena. Yo ya hace tiempo que lo dejé. Los besos me llevan, me van diciendo que tengo que volver a
los abrazos que quedan. Del castillo damos un salto. ¿Adivinan dónde? Pues cerquita de donde nació César. Nos vamos a los jardines del Hospital Insular. En enero de 1966 falleció el médico José Molina Orosa, fundador del Hospital Insular. Tenía 82 años y durante toda su vida no hizo otra cosa que curar. Por eso fue despedido con la admiración y la aclamación de la isla entera. En 1958, la unidad de larga estancia del hospital toma su nombre y pocos meses después de su muerte se inaugura un monumento en la plaza de la entrada del hospital con la leyenda Lanzarote a don José Molina Orosa. La pieza lleva la firma de César Manrique, mientras que la plaza la ejecuta Luis Morales Padrón, el encargado general del Cabildo en aquella época. Ahora seguimos en aire libre, la Plaza de las Palmas. O la Plaza de la Iglesia es el espacio más transformado dentro de este lugar central de la ciudad. Su fisonomía actual data de 1950 y es una creación de César Manrique, a quien el ayuntamiento le encarga el plan de embellecimiento de la plaza. Instala bancos, parretes, elementos decorativos, en la primera ocasión en la que coinciden el artista y Luis Morales Padrón. ¿Cómo se ha tenido el tiempo? Y de una plaza a un parque. Todos hemos pasado por aquí, por el parque de Ramírez Cerdá. A finales de los años 50, siglo XX, fue intervenido por César Manrique y el arquitecto Manuel de la Peña. Manrique introdujo unas pérgolas, parte de la vegetación, la escultura, la piedra volcánica conocida como el Pilulí y el parque infantil, coronado por una fuente que replica uno de los monolitos que sobresalía del espacio donde, años más tarde, realizaría el jardín de cactus. En aquellos años era alcalde de Arrecife José Ramírez Cerdá, pero no podemos evitar decir que el parque está deteriorado. Sin ningún mimo, una obra de Manrique que se debería mantener y prestar atención al menos para presentar nuestros respetos al artista. Si seguimos la ruta, y esta vez paramos en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, se trata de un mural realizado durante la etapa en la que César Manrique estudiaba en Madrid, entre 1945 y 1950. Las imágenes que se representan son de tinte costumbrista, con un carácter pintoresco, pero también con influencia modernista, según la Fundación César Manrique. En 2007, las obras de rehabilitación de la Casa de la Cultura las sacaron a la luz y representan un importante hallazgo, ya que serían los primeros murales que pintó el artista en su carrera. Y deja escrito en algún papel que no se apaguen las velas. Y mi parada favorita de la ruta, el almacén. Por fin, después de unos días de rodaje, estamos en el punto clave, por lo menos para mí, el almacén, y con Mario Perdomo, que nos va a explicar, que, por favor, ¿qué origen tiene el almacén? Bueno, el almacén es una propuesta, un regalo que César Manrique hace a la ciudad de Arrecife y a la población de Lanzarote, particularmente la de Arrecife, en los años 70. En esa época, la inauguró en 1964, y es una aventura que emprende junto a un grupo de amigos, Ibáñez, Fontes y Damaso, con la idea de crear un centro básicamente dedicado a la cultura contemporánea, un centro abierto a la modernidad. Pensemos que Arrecife es una ciudad pequeña, cerrada, atrasada. Y me contabas que la fundó en la etapa del dictador. Efectivamente, Franco estaba vivo todavía, con la represión franquista, entonces eso complicaba todavía, además, pues personas de ideas progresistas, abiertas o incluso democráticas, pudiesen manifestarse con libertad. Lo acometen este proyecto en un inmueble del siglo XIX, un edificio característico de la arquitectura doméstica de la época, que durante buena parte del 20 fue la sede de la Escuela de Arte de Pancho Lasso, lo que en aquella momento se llamaba Escuela de Artes y Oficios. La casa fue rehabilitada, hay una primera intervención, se crea una pequeña galería de arte en un aljibe que estaba aquí abajo. El bar era mucho más pequeño, el restaurante lleva el nombre de Picasso, la galería, el aljibe, y en un salón que está por aquí al lado, pues tiene lugar una serie de actividades de tipo pues, teatro, poesía y cosas así. Una pregunta un poco curiosa, ¿César echó mano a la decoración? Sí, claro, César interviene en la restauración del edificio, en la rehabilitación y en el interiorismo interior. Se nota. De ahí que sea de color blanco las galerías y demás, me imagino. Él usaba mucho el blanco. Bueno, de todas maneras, el edificio ha sufrido algunas modificaciones. Y
la apariencia como hoy la vemos no era exactamente así, este techado así, etc. Pero él fue un gran interiorista, sí, sin duda. Ya en 1984 emprende ya en solitario la ampliación del Centro Polidimensional Almacén, que era el nombre que tuvo originalmente. Se crea la sala de arte y ensayo arriba, en la última planta, la sala de arte Buñuel. Se amplía lo que es la cafetería y el restaurante. Y en la primera época también habían unas cosillas de muebles, había una floristería, había una librería, García Lorca. Todos los nombres, Buñuel, Picasso, Lorca, son homenajes a grandes hombres de las vanguardias culturales españolas del 20, ¿no? Y esto fue un lugar de encuentro, de libertad de expresión, de libertad para las ideas, de cultura, en el que tuvieron un lugar incontables manifestaciones culturales, y también fue un lugar de encuentro para las personas que venían del exterior, de fuera de la isla. Sabían que en el almacén podían encontrarse con personas de ciertas inquietudes culturales o que podían pasar cosas interesantes, ¿no?, en el ámbito cultural. Mario, yo te quería preguntar, aquí se hacían ciertas actividades, que me imagino que sería teatro y demás. Aquí se podía venir quien quisiera, no tenías que pertenecer a una clase social, era un lugar popular, uso popular. Sí, era un lugar de encuentro para todo tipo de personas. Yo creo que la única condición era tener inquietudes, ser una persona curiosa, de ideas abiertas, ¿no? Pero podía pasar cualquier persona. En aquella época se decía también que era un lugar de encuentro de personas de ideas progresistas o avanzadas, ¿no? No había ningún tipo de condicionamiento en ese sentido. Más allá de... Bueno, incluso hay algún episodio, al principio de la etapa, relacionado con la autoridad gubernativa en torno a las actividades que aquí se desarrollaban, y hubo una amenaza de cierre que se solventó afortunadamente. El inmueble pasó por una serie de vicisitudes, hoy en día está gestionado por el Cabildo de Lanzarote, se llama Centro Insular de Cultura, se realizan más o menos algunas actividades como las similares a las que se desarrollaban en aquella época. Y a mi modo de ver, es para los arrecifeños el gran regalo que César nos hizo, porque así como los centros turísticos, Jameos, Ocupados Los Verdes, etcétera, Montañas del Fuego, está pensado para la población turística, para que la gente los disfrute y los visite, esto es un lugar para estar cotidianamente para las personas de aquí. Nosotros no vamos a los Jameos todos los días, claro, a las Montañas del Fuego. Aquí se podía venir a diario, y fue una manera de adentrarnos en la contemporaneidad, en la modernidad, de la mano de César Manrique. Mario, y también te quería preguntar, volviendo un poco al contexto histórico del almacén, ¿qué de necesario era el almacén en Arrecife y qué consecuencias positivas dio a la capital, que se note a día de hoy? Todavía el almacén sigue siendo un lugar muy reverenciado, de hecho estuvo muchísimos años cerrado, el almacén pasó a manos del Cabildo, creo que fue en el año 1990, pasó por diversos episodios, diversas fases, estuvo muchos años cerrado. Y se echaba mucho en falta. De hecho, su reapertura de manos del Cabildo ha supuesto que muchas personas que lo frecuentaban hace ya muchísimos años volvieran de nuevo a visitar el almacén. Es habitual, yo he estado aquí un fin de semana, un viernes, un sábado, está esto lleno, la cafetería está llena, la gente está cenando, aprovechan para participar de alguna actividad cultural si la hay, van al cine, se toman una cerveza, quedan con los amigos, visitan una exposición. Yo creo que ese ambiente que se generó ya en aquellos años, los años 70. ¿Es el mismo que está ahora? Muy parecido, sí. Para mí no hay grandes diferencias en torno al tipo de público. ¿Qué faltaría a lo mejor? ¿Un poco más de ese aura cultural, un poco más de esa área manifestante? No, eso lo tiene. El almacén creo que tiene un ambiente que es independiente del poder. O sea, de quien esté gobernando el Cabildo, al ser tu centro, que es completamente indiferente. Por el tipo de personas y el tipo de público que vienen aquí, ¿no? Yo creo que ese espíritu permanece, me agrada mucho pensar que es así, y indudablemente hoy Lanzarote y Arrecife son lugares mucho más abiertos al mundo y ya no nos llama tanto la atención las manifestaciones culturales que aquí tienen lugar, como las que tenían lugar en aquella época, en los años 70, pongan por caso. ¿Sabrías decirnos qué tipo de manifestaciones se organizaban aquí o se planeaban, que me imagino que tendrían un toque cultural? Todo, cuando hay manifestaciones culturales, estoy pensando en
¿Alguna que tú recuerdes muy mítica que se gestionó aquí? Teatro, poesía, conferencias, exposiciones de todo tipo, proyecciones audiovisuales. ¿Ante quién se hacía? O sea, ¿ante el régimen? No, cuando digo manifestaciones me refiero a celebraciones culturales, no vale. Me refiero a manifestaciones políticas. Como no. Ajá. Me refiero a actos culturales, actividades culturales, en ese sentido lo quería decir. Y de todo tipo. Hombre, yo particularmente recuerdo con que aquí se reunía el Círculo Ecologista de Lanzarote. Estoy hablando al final de los años 70, antecedente de, entre otras organizaciones, del Guincho, que todavía hoy existe, una celebrada organización ecologista de esta isla, y que, pues yo recuerdo estar aquí, pasar por aquí delante y ver a unas personas reunidas, entre ellos estaba César Manrique, y tenían reuniones abiertas hablando de cuestiones medioambientales de la isla, en este caso, incluso concretamente de aspectos relacionados con el ámbito territorial del Parque Nacional de Timanfaya. Bueno, pues era, esto era un pozo, un nido, un pozo de actividad, de inquietud cultural, de inquietud medioambiental o de incluso de apertura de ideas democráticas, ¿no? Lo estabas diciendo antes, pero ya como última pregunta, para no molestarte más, ¿crees que el almacén, para retomar lo que estábamos hablando antes, ¿crees que el almacén hoy en día sigue ese espíritu que César marcó en él? Sí, yo creo que es un centro que de otro modo no funcionaría. Una de las cosas que yo recuerdo que más la gente, mientras estuvo cerrado, quiero decir, que más la gente reclamaba, era recuperar ese espíritu del almacén. Incluso se habla hasta de la parte hedonista o festiva vinculada al almacén, como por ejemplo el carnaval. Que se consiguió este año por lo menos. Sí, carnaval aquí era muy celebrado, no eran tan masivos como hoy en día, pero eran más, en fin, de menos asistencia de público, y era un lugar de encuentro festivo. Yo creo que ese espíritu se anhela, se persigue, se busca, y yo creo que la gran cantidad de gente, la mayor parte de la gente que viene aquí por el almacén, viene precisamente en busca de ese, lo porta, lo trae ese espíritu y viene al encuentro de él, ¿no? Pues Mario, nosotros vamos a estar por aquí un poco siqueando, así que nada, si quieres quédate. Bueno, pues nada, gracias a ustedes. Y dime si ves cómo se ha detenido el tiempo y qué, a que cada segundo es cierto y es un signo, puede no llegar, fue volando hasta hacerse nuestro y ves, eres lo que quería. Y dejamos el almacén para continuar ahora en los murales de la Biblioteca Pública y el Centro Social de la UNED. Estos murales se hicieron en el 50 haciendo un homenaje a los campesinos, pescadores de la isla, y hoy en día estos murales necesitan que se protejan. Al estar al lado del mar y sin protección alguna, tenemos el riesgo de perder esta huella. ¿Pero quién será a cargo? Que lo deje, y los besos me van diciendo. Si caminamos un poquito más, encontramos el Real Club Náutico, donde encontramos la anatomía para un barco. Cuando llegamos, el director del Club Náutico nos contó una anécdota. En un momento, César terminó el mural del barco e hizo su firma cerca de este. Pero en una obra, en esa zona del club, un obrero, sin querer, pintó la firma del artista y 2 años más tarde, César volvió y firmó, y con muchas ganas. Ya por último, el Bar Lomento, situado en la rotonda del Gran Hotel, el artista rindió homenaje al marino con una pieza titulada Bar Lomento, la chatarra, en el lenguaje popular de la época. Y hoy... Hace falta más trabajo, más dedicación, una ruta que refleje el respeto que le tenemos al artista, cuidando y velando por esas huellas capitalinas que nos dejó, porque hay temas en que la política no tendría que discutir o dudar, sino actuar. Creo que él y sus obras se lo merecen. Y dime si ves cómo se ha tenido el tiempo y qué, a que cada segundo es cierto y es un signo, puede no llegar, fue volando hasta hacerse nuestro y es lo que he querido y tengo. Eres lo que